Hi everyone, good evening. How are you? How are you, teacher? Hey Mario, how are you? How's everything? Good, good, good. Excellent. Nice to have you back. Let's see, we have Ernesto, Rosalba, Gustavo. How are you guys? Let's see. Also, I can see Reina, Sao, and Laura. How are you? I feel good. Excellent. Excellent. All right. Vamos a esperar un par de minutitos mientras sus compañeros se terminan de conectar. Y voy a hacer algo por acá. Permítanme. Mientras tanto, cuéntenme cómo van con la plataforma. ¿Ya lograron hacer el examen el fin de semana? Sí, ya lo realizamos. Ok, perfecto. ¿Qué tal los demás? Sí, ya realicé todas las actividades y también el examen. Segundo, el primero, perdón. Ok, perfecto, perfecto. Thank you. A mí me falta, teacher, un 42% dice que llevo. ¿Del examen o del progreso de la plataforma? El progreso. Ah, ok. Sí, en ese caso sí, porque como apenas acaba de terminar el primer examen, ya al haber realizado el segundo examen le va a subir más. Eso sí, le sube más. Uh-huh. Oh. El segundo examen ya se hace después de la sección número 5. Ah, ok. Uh-huh. Sé que ahorita el progreso promedio anda por 40 y algo. Ajá, 40, entre 40 y 45, más o menos, por ahí creo que anda el progreso al terminar el primer examen. Ok, gracias, teacher. Yes, no problem. Uh-huh. ¿Y los demás, cómo vamos? Uh-huh. Bastante atrasado ahí porque yo he estado trabajando. Ok. Entonces, hay días de que no puedo venir aquí a la casa porque mi trabajo en venta. No he podido uh-huh. venir a la casa, no me he podido conectar porque en el teléfono quise conectar la plataforma. También para ver las clases, pero no escuchaba nada. Entonces lo tuve que hacer en la computadora y como hubo días que no bajé a la casa, entonces sí me he atrasado, pero ahí por lo menos ya comencé a hacer okay. Y voy a tratar la manera de ponerme ahí más en línea, ¿verdad? Ok, perfecto, perfecto. Uh-huh. Gracias por aclararlo. Yo también ya terminé el examen. Ok. Empezando el 4. Ah, ok, perfecto. Thank you so much. ¿Y las demás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos el examen de la section number 3? Sí, ya voy queriendo empezar la lección. Ah, ok. Perfecto. Excelente. Sí, de hecho, eso les quería comentar. Esa semana, bueno, ya nos van quedando 2 semanas, ya vamos prácticamente a la mitad. Esta semana estaríamos viendo lo de la sección número 4. Ya vamos a ir un poco más calmados, ok. Bueno, en realidad las primeras 3 secciones eran más que todo cuestiones de vocabulario. Creo que la única gramática así más más nueva, entre comillas, que vimos era el going to, ok. Pero ya esta semana vamos a iniciar con otra estructura que tendremos que estar usando, ok. Así que nos vamos a tardar un poquito o vamos a tomarnos un poco más de tiempo en eso, para que cabal salgamos, hagamos la sección 4 en esta semana y la sección 5 en la siguiente semana, ¿ok? Así que vamos a tener un poco de paciencia. Si usted ya maneja algunos de esos temas, puede avanzar con toda seguridad. Pero de lo contrario, sí, yo le voy a ir mostrando después de cada clase qué es lo que podemos hacer en la plataforma de acuerdo a lo que va en la clase, ¿ok? De hecho, el tema que vamos a ver esta semana lo he tratado de invertir un poco para que veamos las partes fáciles primero y luego nos quedemos con lo que tenemos que poner un poco más de detalle y un poco más de cuidado de último, ¿ok? Y ya después nos quedamos practicando para que se nos quede mejor. Así que, thank you so much, everybody. Gracias por hacer el tiempo de estar acá. Thank you for being here and we are going to begin. All right. Ya tengo acá a varios. Así que vamos a iniciar. Voy a compartirles mi pantalla. All right. So, welcome everybody. We are going to begin with some vocabulary. Okay.
Vamos a empezar con vocabulario de cosas que no nos gusta hacer. Vamos a, practicar un poquito. ¿Okay? Este vocabulario lo vamos a seguir utilizando en esta semana, así que lo vamos a practicar un poquito. All right? Así que aquí tenemos estas partes de vocabulario. First, stand in line. ¿Okay? Stand in line. For example, right now in the quarantine, you have to stand in line in the supermarket, in the bank, okay? Tenemos que estar esperando en una línea, en fila, okay? So, stand in line. The next one, do laundry. Do laundry, okay? Esa es prácticamente lavar la ropa. También puede decir wash the clothes. Pero en ese caso, do the laundry viene de usar una máquina. Por ejemplo, the washing machine, okay? Después de que ya está listo, después de que ya está en la secadora, pues hay que ordenarla, doblarla, ¿ok? Entonces, todo eso es do the laundry, ¿ok? Do laundry. Then, travel to work. Travel to work, ¿ok? Ahí no se ven como los buses salvadoreños, ¿verdad? Que en los buses salvadoreños atrás hay espacio, ahí no hay. Entonces, travel to work, ¿ok? Hay personas que no le gustan por el transporte. But anyways, right? O incluso si usted, if you drive to work, si usted maneja su casa, a su trabajo, lo malo es el traffic, right? Entonces, es lo malo, es algo que no me gusta hacer, okay? Travel to work. The next one, go to meetings. Go to meetings, okay? Especialmente cuando son de 3 o 4 horas y sentimos que nunca acaba, go to meetings. Then exercise. Exercise, ¿ok? Hacer ejercicio. También tenemos la frase do exercise, que también es posible, ¿ok? Exercise. Work in the yard. Work in the yard. ¿Qué significa yard? Significa el patio, ¿ok? Yard. También tenemos el jardín, que sería garden, ¿ok? Garden. En este caso, yard es el patio donde usualmente, no sé, sembramos verduras o algo, ¿ok? Así que work in the yard. Hay personas que no les gusta porque es bastante laborioso, ¿ok? Clean the house, ¿ok? Clean the house. Hay personas que tampoco les gusta porque, especialmente a los chiquillos, clean the house, ¿ok? Or clean the room, all right? And finally, open the mail. Open the mail. Creo que ya no es muy común tener ese tipo de cartas. Es más común tener el email, ¿okay? El correo electrónico. Pero igual, hay personas que no les gusta revisarlo, ya que es bastante la cantidad de correos. ¿Okay? Open the mail. So, vamos a ver. Estos son things that people hate to do. ¿Okay? Personas que cosas que a las personas no les gusta hacer o que odian hacer. All right? Probablemente acá hayan más cosas, por ejemplo, wake up early, ¿ok? Hay gente que no le gusta levantarse temprano, go to the bank, ¿ok? Ir al banco, hay gente que le cae mal porque hay ganas de escuelas, ¿ok? Entonces hay varios verbos acá que se pueden combinar con otras actividades, ¿all right? Pero lo importante es que vamos a mencionar y vamos a hacer algunas oraciones utilizando una de esas estructuras, ¿ok? Number one. I hate to, y luego me dice la actividad, ¿ok? For example, in my case, I hate to exercise, ¿ok? I hate to exercise, I don't like it, ¿ok? I hate to exercise. La pronunciación sería así. Hate, ¿ok? Hate. I hate to exercise. O también tenemos la segunda estructura. I have to exercise. I hate it, ¿ok? I hate it. Entonces, vamos a hablar de cosas que no nos gusta hacer o cosas que odiamos hacer en este caso, all right? Así que lo voy a preguntar uno por uno. Tell me something that you hate to do or you have to do, but you hate it, ¿ok? Por ahí alguien me decía, I have to work, I hate it, ¿ok? Tengo que trabajar, pero no me gusta, ¿ok? O odio mi trabajo, all right? Let's see. I'm going to go one by one. Let's see. Brenda. What do you think, Brenda? Tell me something that you hate to do.
algo que no le guste hacer para nada. Puede ser una de estas o puede ser cualquier otra estructura. I do everything, but for example, I hate do exercise. Ah, okay. I hate to do exercise. Do exercise. Perfect. Okay. Thank you, Brenda. Let's see, Angélica. Angélica Méndez. I hate clean the TV. I don't know, how do you say módulo? Ah, the cabinet. That clean thing by thing. Ah, okay. Like todos los adornos que hay ahí, ¿verdad? Entonces, yes, I hate it. Okay, nice. Perfect. Thank you so much. Let's see. Josué. I hate washing the bathroom. Okay, I hate to wash the bathroom. Okay. I hate to. En ese caso no tenemos que cambiarlo a ing, sino que usarlo de manera normal, así como están todas las actividades. Okay. Por ejemplo, okay. I hate to exercise. De manera normal. Thank you. Let's see, Gustavo. Gustavo Pineda. Let's see, Gustavo. What do you think? What do you hate to do? Sí, Gustavo creo que tiene problemas con su micrófono porque solo se escucha un ruidito ahí. Vamos a ver ahora. Hello. Ahora sí, pero allá al fondo se escucha, pero dígame. Okay. I have to stand in line. Okay, I hate to stand in line. Perfect. Thank you, Gustavo. Let's see, Patty Larios. I hate to stand in line. You hate to stand in line. Okay, perfect. Let's see, Oscar Aguirre, tell me something that you hate to do. I hate to work in the garden. You hate to work in the garden. Okay, perfect. Thank you. Carlos Pineda, tell me something that you hate to do. Yes. Tengo que hacer la oración con estos dos ejemplos que están en la 1 y la 2. Uno de esos dos. Con cualquiera de los dos se puede. I hate to work in the yard. You hate to work in the yard. Okay. Perfect. Yes. Thank you. Excellent. Let's see, Evie. Good evening. I hate to wash the dishes. Okay, nice. I hate to wash the dishes. Excellent. Me too. Okay. Let's see, Angélica. Tell me something that you hate to do. Maybe I hate standing in line. Okay. Sometimes. Sometimes, right? Cuando está cortita no hay problema, right? All right, perfect, thank you. Let's see, ¿quién me falta por acá? Edgar, Edgar Franco. Tell me. Hello. I hate to iron. You hate to iron. Planchar. All right. Okay. All right, thank you. Let's see, Victor Ramirez, tell me something that you hate to do. Good evening, teacher. Good evening. I have to stand in the line. I hate it. Wait. Okay. So I have to stand in line. I hate it. I hate it. Eso sería usando la segunda. I have to
stand in line. I hate it. Uh-huh. I hate it. Excellent. Let's see, Rosalba, tell me. I hate the boulevard traffic. One more time, please. I hate the boulevard traffic. Ah, the boulevard traffic. Okay. Yes. Okay, so I hate to drive in the traffic. Uh-huh. I hate to drive in the traffic. All right. Let's see, Reina. I hate to clean the shoes rack. You hate to clean? The shoe rack. La zapatera. The shoe rack. Uh-huh. Okay, yeah, that's awful, right? Okay, thank you. Let's see, Sao. Tell me something that you hate to do. I have to make the bed. I hate it. Okay, I have to make the bed. I hate it. Perfect. All right, let's see who's missing over here. Camila Alvarado, tell me. I hate to do laundry. Okay, perfect. Let's see, Patricia Chacón. Bueno, si repito sus nombres, me dicen porque ya se me movieron todos. Ok. Nada más quiero escucharlos a todos. Vamos a ver. Pati. I hate to stand in line in the bank. Ok. I hate to stand in line in the bank. Perfect. Let's see, Laura. Tell me something that you hate to do. I hate to iron. You hate to iron as well. Okay, excellent. Let's see, Mario. ¿Ya había participado, Mario, o todavía no? Todavía no, teacher. Ah, okay. Tell me. I have to go to meeting. Uh-huh. But I hate it. Okay, perfect. I have to go to a meeting, but I hate it. Okay, perfect. All right, let's see. Ernesto, tell me, Ernesto Majano. O ya me dijo, no recuerdo ahorita porque son bastantes. Or Abigail. Or Ernesto, are you there? Yes. More? Okay, Ernesto, tell me one more time, please. I hate to more. I hate to move. More. Comercial. ¿Cómo sería en español? Quiero decir centro comercial. No le escucho, le escucho algo cortado. Que sí, no me gusta ir a centros comerciales. Ah, okay. I hate to go to the mall. Uh-huh. I hate to go to the mall. Okay, perfect. Go to the mall. Uh-huh, perfect. Thank you. And I was, yes, Abigail, tell me. I hate open the email. Okay, you hate to open the email. Okay, perfect. Let's see, now I have more people here. Mario Guevara, tell me. Hi, good night. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. I hate to stand in line. You hate to stand in line, okay, perfect. Let's see, ¿quién me hace falta, chicos y chicas? Tengo Gil Cifredo Cerón. Hello, good evening. Are you there? Okay. Creo que a todos los mencioné ya, ¿verdad? Si falta alguien, me dice, please. All right. Perfect. All right. So these are some things that we hate to do. Okay. Algo que no nos gusta hacer. O tenemos que hacerlo, pero de verdad lo odiamos. Okay. I hate it. Okay. I hate it. So. Vamos a utilizar algunas de esas frases ahorita en una conversation. So, listen to me. And then try to identify some words that are new. Okay? Traten de identificar algunas palabras que sean nuevas para ustedes.
probablemente van a encontrar varias. Así que más o menos voy a tratar de explicar. Right? So listen to me. And then you can ask some questions. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. And I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Right? So tell me, do you see any new words? ¿Alguna palabra que no reconozcan? Que quisieran saber. Busy. Busy. En ese caso, la pronunciación es como bicicleta. Busy. Okay? Busy. Eso significa ocupado. I had a busy week. Item. Let's see. Tired. A little tired. A little tired. Un poco cansado. A little tired today. Un poco cansado. Another one. Roommate. Roommate. For example, if I pay for an apartment, si yo pago por un apartamento o por un cuarto y hay alguien más en otra cama durmiendo conmigo, es my roommate, es mi compañero de cuarto. Okay? Casi siempre esto es muy común con estudiantes de universidad que tienen que pagar entre ambos una casa o entre grupo una casa, okay, o un cuarto. La persona que prácticamente vive o duerme con usted, pero en otra cama, es su roommate, okay? Su compañero de cuarto. Another word. Any other word? All right. Entonces, lo voy a leer una vez más y luego le voy a pedir un par de ustedes que me ayuden, okay? Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. All right, I'm going to ask some people to help me reading. Let's see. Sao, you are Michael, okay? Sao, you are Michael, and Reina, you are Jennifer, okay? Let's do it. Hi, Jennifer, did you have a good weekend? Well, I had a nice weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I'm excited in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visit my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I used to watch the television all weekend. Perfect. Thank you so much. Thank you, Reina. Thank you, Sao. Let's see. Oscar Aguirre, you are Michael. And Angelica, you are Jennifer.
Okay. Hi. Mm-hmm. Okay. Hi, Jennifer. Do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday I exercise in the morning. Then my roommate and I clean. I did laundry and shop, and then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. Just watched television all weekend. Perfect. Thank you so much. Excellent. And the last ones, let's see. Let's see. Mario Guevara, you are Michael. And Patricia Chacon, you are Jennifer. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Mm-hmm. Patricia, are you there? Okay, maybe now we can listen to you. Hi. Hi, Jennifer. Mm-hmm. Hello. Hi, Kelly. Did you have a good weekend? Okay. Uh-huh. Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I clean, did laundry and shop, and then I visit my parents. So what did you on Sunday? I studied for test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched television and weekend. Perfect, all weekend, excellent. Nice job, thank you. All right. Yo sé que hasta ahorita muchos de nosotros conocemos daily routines o actividades que hacemos todos los días. Por ejemplo, watch TV, exercise, clean, okay, take a shower, etc. In this conversation, si se fijan, no estamos usando, son pocas las cuestiones que estamos usando en presente. Sin embargo, ¿qué otras cosas o qué otros detallitos ven acá de acuerdo a las oraciones que estamos usando? ¿Qué detallitos logran percibir de acuerdo a las oraciones que estamos utilizando? ¿Algunas ideas? Que están en pasado. Ok, que están en pasado. ¿Y qué nos hace ver que están en pasado? Did. Did, ok, ese sería un indicador. Ajá, estamos utilizando did para pregunta. Otro detallito que nos está diciendo que esto está en pasado. El pasado de have, I have. Ed. Ah, ok. El pasado de have es had. También mencionaban ahí el ed, ok. En algunos verbos tenemos el ed al final, ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos logra decir acá que algunas cosas están en pasado? ¿Signo de pregunta? No. Ok, un signo de pregunta, eso sería para preguntas, ok. Yeah, perfect, ok. De hecho, eso tiene bastante importancia en las preguntas utilizando did, right? Entonces, esta semana nos vamos a dedicar a aprender un poco sobre el simple past, el pasado. Y para eso voy a tratar de comparar el presente con el pasado para que veamos los auxiliares que nosotros utilizamos en el presente, tanto como en el pasado. Detallitos que nosotros utilizamos tanto en el presente como en el pasado, ¿ok? Para que se nos haga más fácil compararlo y así que se nos quede también un poco más fácil, ¿right? Así que esta semana vamos a tratar de aprender un poco eso, porque sí requiere un poquito de tiempo en algunas cosas. Otras cosas son bastante, bastante fáciles. Bueno, como les mencionaba la mayoría ahora al principio, esa es la semana número 3. Vamos a iniciar la section number 4. Pero vamos a ir un poco detenidamente, ¿ok? Así que vamos a ir viendo poco a poco algunos detalles ahí para que se nos haga más fácil recordar ese tema
en el futuro. ¿Okay? Así que primero que todo, recuerdo que anteriormente yo les había mencionado unas time expressions, pero para el futuro. Vamos a ver, ¿alguien me puede decir algunas time expressions? ¿Algunas frases de futuro que nosotros aprendimos anteriormente? Going to. Okay. ¿Cuáles eran las frases que nosotros utilizamos al final de las oraciones de going to? Will. Next week. Ah, next week. Excellent. Okay. Esa es una de las frases que nosotros utilizamos para el futuro. Next week. ¿Alguna otra que se acuerde? Tonight. Okay, que sería más noche. La noche no ha terminado, entonces también tenemos... Tomorrow. Tomorrow, ok. Perfect, ok. Tomorrow. After. Ajá, after y luego una actividad, por ejemplo, after the class, ok, etc. Okay. Entonces, morning. Ajá, in the morning, ok, etc. Entonces, en ese caso, vamos a ver... Ah, the next week, ajá, the next week. Entonces, en ese caso vamos a aprender varias time expressions, pero lo vamos a hacer para el tiempo contrario, que sería para in the past, ¿ok? Por ejemplo, tenemos tomorrow, ¿ok? Lo contrario de tomorrow sería yesterday. Entonces, en ese caso sería ayer, ¿ok? Sería lo contrario. Tomorrow sería para futuro. En ese caso, yesterday sería ayer, ¿ok? Por ahí me mencionaban next week, next month. Incluso next year. En ese caso tenemos lo contrario, que sería para el pasado, que sería last week, last month o last year. ¿Okay? Entonces es ahí donde podemos ver la diferencia entre el futuro y esas frases que las vamos a utilizar para el pasado. Dígame, Laura. Laura, ¿tenía una pregunta por ahí? No, lo siento, lo presioné por el chat. Sorry. Okay, no problem. Okay, let's see. Entonces, mencionábamos, teníamos tomorrow para futuro. En ese caso, tenemos yesterday para ayer. Así como tenemos next week, next month, también tenemos last week, last month, last year. También lo podemos utilizar con días. Last Monday, last Tuesday, last Wednesday. Así continuamos hasta todos los días de la semana. Por ejemplo, la última clase la tuvimos last Thursday, ¿ok? El jueves pasado, ¿ok? Last Thursday, ¿ok? Ahora, también podemos usar esta otra frase que se llama ago, que en español sería como decir, por ejemplo, digamos la última vez que usted fue al supermercado, digamos que fue hace un par de días, hace dos días, por ejemplo. Esa frase, hace dos días, la podemos utilizar en English. En ese caso, tendremos que poner primero los días y de último la frase ago, que significa hace. ¿Okay? Por ejemplo, ¿hace cuánto fue al supermercado? Ah, in my case, 5 days ago. ¿Okay? 5 days ago, hace 5 días. ¿Okay? Entonces acá puede ser cualquier número, luego days y luego ago. Ahí sería como que al revés, ¿ok? En inglés sería al revés. Entonces, por ejemplo, 2 days ago, 1 day ago, 10 days ago, ¿ok? También lo podemos usar con weeks. Por ejemplo, empezamos el módulo, 2 weeks ago, ¿ok? Hace 2 semanas. 2 weeks ago, ¿ok? Quiero ver... también nos podemos referir a years, ¿ok? ¿Hace cuántos años? ¿Hace 3 años? 3 years ago, ¿ok? 3 years ago. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las de futuro? Pues, en realidad no hay mucha diferencia. Solo hay unas que otras frases que cambian y siempre se utilizan al final de la oración, ¿ok? Eso nos ayuda a que las oraciones sean más exactas y para reafirmar que la oración que nosotros estamos diciendo sería en el pasado, ¿ok? Entonces, tengo otra vez yesterday, last week, last Monday, 2 days ago, 3 weeks ago, 4 years ago. Esa frase de ago también la puedo utilizar con días, con minutos y horas. Por ejemplo, ¿hace cuánto
cenó. Por ejemplo, in my case, 2 hours ago. Okay? 2 hours ago, hace 2 horas. Okay? Entonces, es así como utilizamos time expressions. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre time expressions? Sí, ¿qué dijo que significaba ago? Hace. Por ejemplo, si usted me dice, fui al supermercado hace 2 días, podría decir, fui al supermercado 2 days ago. Uh-huh. 2 days Thank ago. You. Uh-huh. No problem. ¿Alguna otra pregunta sobre time expressions? Recordemos que estas son para pasado, ¿ok? Son para pasado. Así como teníamos para future, ahora tenemos para the simple past. Any other question? No? No question. Yes. Uh-huh. All right. So, now vamos a empezar a ver algunas oraciones y frases in the simple past. But we're going to do it comparing the present and the past, okay? Voy a hacerlo comparando el presente con el pasado para que veamos los elementos que utilizamos en el presente y cómo los utilizo en el pasado, okay? Para que sea más fácil. Let's see. First, we're going to see negative form, okay? Vamos a empezar viendo la forma negativa porque considero que es una de las más fáciles. Let's see. I don't play soccer in the morning. What is telling me that this is negative? ¿Qué me está diciendo que esta oración está en negativa? ¿Qué elemento de la oración me está diciendo que es negativo? Don't. El don't. Don't. Excellent. I don't. Okay. Don't. Entonces ahí tengo el auxiliar que sería don't. Y luego todo lo demás tengo una actividad que sería play soccer. Y tengo una time expression que sería in the morning. Okay. Perfect. Not a problem. Now let's see the simple past. I didn't play soccer yesterday. ¿Cuál es la diferencia? Okay, first of all, estoy usando didn't. Okay, porque me estoy refiriendo al pasado. Then tengo el verbo que sería igual a que el presente. ¿Y qué tengo de último? ¿Cómo se le llama esto? Time express. Time expression. Excellent. Okay, tengo una time expression la cual me hace decir más exactamente cuando no hice esta actividad en este caso, ¿ok? Entonces, I didn't play soccer yesterday, ¿ok? Si se fija en el presente, no cambiaba ningún verbo y ahora en el pasado tampoco voy a cambiar ningún verbo. El único que va a cambiar sería didn't, ¿ok? Didn't. Vamos a ver otro ejemplo usando otro sujeto. Acordémonos que en el presente tenemos que pensar bien porque para he, she, it, la cosa cambia, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, ¿qué me está diciendo que está en pasado? Doesn't. Uh-huh. Doesn't, ¿ok? Doesn't. Eso sería el auxiliar y en ese caso, lo bueno que en el pasado, perdón, en el negativo no tengo que cambiar ningún verbo, ¿verdad? Ahora en el afirmativo yo sé que hay unos que tengo que poner cuidado porque tengo que ponerle la S. Okay. Por ejemplo, en ese caso, si fuese afirmativo, sería he works in a restaurant. But it is negative, ¿ok? Entonces ahí no tengo que cambiar nada. Ahora, ¿qué pasa con el pasado? Ok, no problem, ¿ok? I'm going to have didn't. Y una vez más, no tengo que cambiar el verbo ni para he, ni para she, ni para it, ¿ok? Porque aquí todo va a ser de manera normal for negative, ¿ok? For negative. En este caso, ¿cuál sería la time expression? Last week. Ajá, last week. Excellent. Okay. I have last week. Oops. Give me a second. Okay. Perfect. Okay. Last week. So, now I can see la diferencia. Okay. He doesn't work in a restaurant. That is in the simple present. And he didn't go to the cinema last week. Okay. That is in the past. Okay. That is in the past. ¿Qué me está diciendo que está en pasado? Pues tengo dos elementos. Tengo didn't y tengo el time expression. Okay. Esos me ayudan a definir que la oración está en pasado. Ahora vamos a ver otro. Vamos a ver el siguiente sujeto que sería we. Okay. We.
In the present, we don't have classes in the morning, okay? We don't have classes in the morning. Entonces, ¿qué creen? ¿Cómo sería el negativo en pasado? Siguiendo la regla de cómo hemos venido trabajando. Uh-huh. Esto sería en presente. We don't have classes in the morning. ¿Cómo sería en pasado? We didn't have class in the morning. Exactly. Uh-huh. We didn't have classes in the morning. Ahora me preguntará teacher, pero in the morning es para futuro. De hecho, no, porque si ahorita es la noche, in the morning ya es pasado, ¿ok? Porque eso fue hace bastantes horas, ¿ok? Entonces, en ese caso, ya sería pasado. Ahora, aquí tengo otro ejemplo. We didn't have classes yesterday, ¿ok? We didn't have classes yesterday, ¿ok? Estoy usando otra vez the time expression yesterday, ¿ok? Entonces, así es como yo hago oraciones utilizando didn't, ¿ok? Y eso es únicamente para pasado. Para presente sé que tengo don't y doesn't y tengo que pensar bien para qué voy a usar cada uno, pero para simple past, no, ¿ok? I have to use didn't y luego los verbos no cambian. Más adelante, en los próximos días, vamos a ver cómo cambian los verbos, ¿ok? Los verbos van a cambiar únicamente para afirmativo. Right now, we are learning negative, okay? Negative. All right. Ahora, ¿qué significa didn't? Prácticamente es did not, okay? Es la contracción de did not. Okay? Did not. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Okay. Como les mencionaba, en la conversación pudimos ver cómo algunos verbos cambiaban. Pero eso lo vamos a aprender mañana, si nos queda chance. Por ahorita, me interesaba más que todo mostrarles la parte más fácil para que empecemos a hacer oraciones ya. Okay. Entonces, dígame. Uh-huh. Ahorita faltaría el uso del did. ¿Cómo sería el... Sí, para preguntas, sí, vamos a ver si nos queda tiempo para usar las preguntas, pero las oraciones sí creo que hasta mañana las vamos a poder ver. Porque para las... Uh-huh. Porque en la plataforma estaba viendo que hay que usar eso y hay unas que no me cuadraron ahí. Sí, eso le quería decir. Por ahorita en la plataforma, yo lo estoy tratando de hacer un poco al revés, porque me interesa que veamos lo más fácil. Y ya más o menos ahí por miércoles, creo que ya va a poder hacer el primer ejercicio. De hecho, la clase de mañana, con lo que veamos mañana, va a poder hacer el último ejercicio de la sección 4, ¿okay? Porque son las cuestiones más fáciles. Ya después va a poder hacer lo otro, porque sí necesitamos ver un par de detalles. Okay. Mm-hmm. No problem. Yes, very good. Yes, excellent. Okay, entonces, ahorita vamos a practicar esa estructura, ¿okay? Quiero que piensen en algo que usted no hizo ayer. Por ejemplo, I didn't watch a movie yesterday and I didn't clean my room yesterday. Okay? I didn't clean my room yesterday. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? Díganme algunas cosas que no hicieron ayer. Uh-huh. Vamos a ver, le voy a preguntar. Ahorita piénselos y le voy a preguntar uno por uno. Teacher. Dígame. Uh-huh. Una pregunta. Ajá. El didn't. Perdón, el did siempre se usa siempre para pasado, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Así es. También hay otro que se puede ocupar también para pasado. Sí, pero son estructuras más complejas. Creo que esa estructura, esa otra estructura que se puede para pasado, la van a ver en el preintermedio 2, si no me equivoco. Ajá. Pero esa es la más simple. Es solo para hablar de pasado simple. Ajá. Uh-huh. Hay otra estructura más compleja que se usa para pasado, pero esa la van a ver más adelante. Uh-huh. O sea, por lo menos ahorita en negativo sería didn't. Ya para afirmativo algunos verbos van a cambiar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Uh-huh. Ok. Yes. Okay. Y el doesn't es como que no hice algo durante el día. Y el didn't es como días o horas pasadas. No, no,
No, el doesn't, es para el presente. Ese lo usamos en presente. Por ejemplo, él no trabaja en un restaurante. O sea, no tiene ese trabajo o no hace eso, sino que eso es nada más en presente. Se los pongo para que comparemos. Pero lo que estamos aprendiendo ahorita es el didn't. Ajá, por eso lo puse en amarillo. No problem. Okay. Ahorita vamos a utilizar didn't. Vamos a ver, quiero ver. Vamos a ver, dígame dos cosas que no hizo ayer. Let's see. Sau, tell me two things that you didn't do yesterday. I didn't read a book yesterday. Uh-huh. I didn't play soccer yesterday. Perfect. Okay. I didn't read a book and I didn't play soccer. Excellent. Okay. Si se fijan, no estoy cambiando ningún verbo. Únicamente utilizo didn't, que sería el que me está ayudando para decir que esta oración está en pasado, más el time expression. Okay. Let's see, another person. Mario Guevara, tell me. Two sentences. I didn't watch a movie yesterday. Uh-huh. And I didn't wash my car yesterday. Okay, you didn't wash your car. Excellent, thank you. Let's see, Boris Castillo. Tell me, Boris. Boris, are you there? If not, let me see. Carolina. Hola. Okay. Yes, Boris. Now we can listen to you. Okay. Perdón. I didn't work on the platform last week. Ah. Okay. I didn't work on the platform last week. One more. The next. I didn't play video games yesterday. Ah. I didn't play video games yesterday. Excellent. Thank you, Boris. Let's see, Carolina. Tell me two sentences. Two things that you didn't do yesterday. Dos cosas que no hizo ayer. O la semana pasada. Para ir cambiando el time expression. Working. Okay, one more yesterday. Time. Yesterday. No, no le había escuchado porque tenías activado el micrófono. ¿Otra vez? I didn't work in the yesterday. Ah, okay. I didn't work yesterday. I did working sería porque no he ido a trabajar la semana pasada. Ajá, solo sería I didn't work. Ajá. I didn't work. Yesterday for pongo los motivos o solo hasta ahí. No, solo hasta ahí. Ajá. Ambas. Y one more serían dos. Ajá. I did not work in morning. Ah, I didn't work in the morning. Perfect. Sí. Uh-huh. Yes. Perfect. Thank you, Carolina. Let's see. Now I'm going to have Josue. Tell me, Josue, two sentences. We cannot listen to you, Josue. Okay, now yes. Uh-huh. Well, podíamos, pero ya no. Okay, let's see. Abigail? I didn't go to the work. Uh-huh. I didn't watch my cell phone in the morning. Ah, okay. You didn't watch your cell phone in the morning. Okay, perfect. Thank you, Abigail. Let's see. Evie, tell me. Dos cosas que no hizo ayer o la semana pasada. I didn't work yesterday. Uh-huh. And I didn't prepare lunch yesterday. Ah, okay. I didn't prepare lunch yesterday. Okay. Perfect. Let's see. Laura, tell me two things that you didn't do yesterday. I didn't take a nap. Uh-huh. Yesterday. I didn't drink a cup of coffee in the morning. Okay, perfect. I didn't drink a cup of coffee in the morning. Excellent. All right, ahora ya no podemos ir más lejos. Ya podemos hablar de last month, last week, last year. Okay, ya practicamos con yesterday. Vámonos un poquito más lejos. Last week, last month,
or last year. For example, I didn't go to the beach last month, okay? Porque estamos en cuarentena. So I didn't go to the beach last month. Let's see, what about you, Rosalba? Tell me two examples, please. I didn't know exercise last month. Okay, I didn't do exercise last month. Uh-huh. Tiene que ser siempre igual de meses atrás. Puede ser last year, puede ser last week, como usted prefiera. I didn't work last week. Okay. Last week, perdón. Okay. I didn't work last week. Perfect. Okay, perfect. Let's see, Edgar Franco, tell me. Okay, now maybe we can listen to you. Uh-huh. I didn't clean in my room. I didn't clean. Uh-huh. I'm my room. Ah, okay. Mm-hmm. I didn't, yesterday. Okay, I didn't play in my room yesterday. Uh-huh. One more. I didn't work. Mm-hmm. La semana pasada, como decir. Sería last week. Ajá. Así como este ejemplo que tengo acá. Last week. Last week. Ajá. Perfect. Ajá. Okay. Thank you. Excellent. All right. The last one. Let's see the last one. Gustavo Pineda, tell me. Ajá. I didn't visit my father last year. Excellent. Uh-huh. I didn't visit my... play basketball last week. Okay, I didn't play basketball last week. Excellent. Thank you, Gustavo. Okay. All right. So, así es como nosotros hacemos oraciones usando didn't. Okay. Didn't, usando esos en pasado, ¿ok? En presente nosotros utilizamos el auxiliar don't y doesn't, ¿ok? Pero en el pasado vamos a utilizar didn't para todo el tipo de sujeto, ¿ok? Sea singular, sea plural, sea primera o segunda persona, para todo vamos a estar utilizando didn't. Mañana vamos a ver un poco de preguntas, ¿ok? Que también es bastante fácil. Y espero que mañana podamos ver un poco ya sobre las oraciones afirmativas, ¿ok? Porque es ahí donde vamos a empezar a cambiar algunos verbos. Entonces, como les mencionaba, por ahorita, no, si usted quiere, puede hacer alguna plataforma, pero probablemente va a encontrar un par de detallitos por ahí que no los va a poder hacer. Porque por lo menos, solamente se los quiero mostrar. En la primer parte de la plataforma, que sería la 4.4, okay. En esta parte mezcla tanto verbos afirmativos como negativos, okay. Entonces, por lo menos los que dicen not, okay, eso sí los puede hacer porque es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, I didn't work very hard on Sunday, okay. Eso es lo que acabamos de ver. Entonces, las partes que son negativas sí las puede hacer, pero las partes que son afirmativas sí vamos a tener que esperar un poquito, okay. Luego, igual en ese caso, tengo un par de oraciones por acá que también necesitan tanto afirmativos como negativos. Pero ya el día de mañana, después de ver las preguntas, va a poder hacer uno de los últimos ejercicios, que es la 4.12, ¿ok? Ya con la clase de mañana sí va a poder hacer esto, ¿ok? Así que nada más tengan un poquito de paciencia porque quiero que lo aprenda bien y que lo aprenda paso a paso, ¿ok? Vamos a empezar con lo más fácil. Para que no haya ningún problema. Ok. So, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Teacher, ¿qué dijo que era last Monday? Last Monday. Uh-huh.
Sería el lunes pasado. Ajá. Last Monday. Ajá. Igual como last month, que sería el mes pasado. Uh-huh. Ahí el last significa pasado. Solo que como que en español pasa last, al revés. Uh-huh. Last year, año last, pasado. Exactly. Uh-huh. Last Wednesday? Year, año pasado. Tuesday es martes. Uh-huh. Wednesday. Wednesdays. Uh-huh. Wednesday es miércoles. Yeah. Tenemos Monday. Ah, esos son los días de las... Ajá, son los días de la semana. Ajá. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, uh-huh. Friday, etc. Uh-huh. Todo ahí depende qué día hizo la ecuación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ajá, por ejemplo, la última clase que tuvimos fue last Thursday, ¿okay? El jueves pasado. Entonces ahí estoy mencionando el día. Uh-huh. Uh-huh. Yes. ¿Cuál sería el pasado de call? De negativo, digamos, not called. ¿De llamar? Sí. Didn't call. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, I didn't call my sister yesterday. Uh-huh. No le llamé a mi hermana. Pero, ajá, pero no se le agrega el ir. No, los verbos únicamente se van a cambiar cuando sean afirmativos. Uh-huh. Cuando son negativos y cuando son preguntas no se cambia nada. Únicamente nos ayuda el did y el didn't. Es como cuando tenemos en afirmativo, tenemos he doesn't. Ahí no cambio el verbo, por ejemplo, si yo digo he doesn't go, él no va. Pero si lo digo en afirmativo, he goes, ahí tengo que cambiar el verbo. Algo así funciona también en el pasado. Uh-huh. Que cuando no tengo el auxiliar y no me están ayudando con nada, ahí sí tengo que cambiar el verbo, ni modo, ¿verdad? Pero cuando en este caso, como estoy usando didn't, no tengo que cambiar nada. Uh-huh. Es que el didn't es solo para negativo o para negar, ¿verdad? Así es. Exactamente, uh-huh. Solo para negar. Uh-huh. Uh-huh. Ya cuando veamos el afirmativo se van a dar cuenta de todo el cambio que se hace. Uh-huh. Pero por el momento vamos a quedarnos así con las cuestiones fáciles. Poco a poco vamos a ir subiendo el nivel. ¿Okay? Así que nos vamos a quedar hasta acá. Thank you so much, everybody. Have a good night and see you tomorrow. Okay? And see you tomorrow. Okay. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night.